Buenas noches. Hola, buenas noches. Alexandra Guzmán, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, licenciado? Bien, bien, gracias a Dios también. Que me alegro, que me alegro. Igual, me alegra también que sea la primera en conectarse. Ay, sí, es que estaba viendo lo de los videos porque la verdad es que a veces me cuesta participar porque me cuesta un poquito irle siguiendo el paso porque yo tomé clases de Excel pero en otro lugar y sí, realmente aquí sí está bastante avanzado, entonces estoy ahí tratando de seguirle el paso, pero también con los videos me estoy apoyando bastante. Excelente. ¿Cuántas veces ha activado su cámara? Creo que solo una, pero es que fíjese que tomo, la donde tengo lo tomo desde mi teléfono, entonces, porque mi laptop no tiene cámara. Ah, ya. Ajá, entonces me conecto desde mi teléfono y en la laptop voy haciendo las cosas. Podemos, para que le facilite, puede instalarle una cámara. Y ahí sí, y el video. Sí, quizás eso voy a hacer porque sí, como le digo, estaba tratando de seguirle, pero a veces me cuesta un poquito. Excelente, gracias. Lo importante, hoy estoy dentro del grupo de WhatsApp. Oigan, cualquier consulta, pueden hacerlo ahí o igual, lo pueden hacer de manera directa, ¿de acuerdo? Vale, está bien, muchísimas gracias. Ok, gracias. Jaime Reyes, ¿cómo está, Jaime? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y usted, licenciado? Hoy sí, licenciado, hoy sí ha activado su cámara. Solo Fabricio nos está escondiendo. Ah, ¿verdad? Es que a veces como ya vengo ya después de la hora, entonces, y me conecto así ya sin cámara. Excelente, don Jaime. Solo Fabricio, yo creo que don Fabricio hasta se nos cambia de nombre para no activar la cámara. Ah, sí. Excelente, bienvenido, Jaime. Muchas gracias, feliz noche para todos, buenas noches a todos. Nadim Espat, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bien aquí, lista para las clases. That's right. Yes. That's right. I tried to speak English. No, but you have a good accent. Yeah. Yes, you do. Yes, this is interesting for me. Okay. And you just need to... I have to understand a lot with you. Yes. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay, Ronald Martínez, buenas noches. Hoy estoy haciendo los saludos así cada vez que se va conectando alguien para ver quiénes me activan el equipo y se van. Eduardo Castaneda, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Excelente, gusto saludarles. Bueno, vamos a ver quiénes más se van a conectar. Fíjense de que el contenido que vamos a trabajar en esta sesión es acerca de los macros. ¿Cuántos de ustedes? Ok, buenas noches, Ronald Martínez. Ya vi su mensaje. ¿Cuántos de ustedes conocen acerca de los macros? ¿Cuántos de ustedes han trabajado macros? Yo en mi caso particular solo no he trabajado, solo bueno, al menos usamos algunos archivos que tienen eso, pero nunca ha creado cómo los han creado, cómo funciona. O sea, solo sé ejecutarlos, pero a crearlos, eso sí no. Excelente, don Jaime. Vamos a tratar de aprender esta sesión cómo crearlos, ¿verdad? Cómo ejecutarlos. ¿Qué más? Fíjese, licenciado, que no puedo acceder a la plataforma. No sé por qué. Ni a los... ayer que intenté hacer uno de las prácticas, no me daba un error. No pude usar la página que después que está debajo del video para que uno practique. No pude hacer nada, me decía, ajá, no podía, bueno, abría, pero me decía como que está bloqueado, con algo, como que está protegido, algo así. Fíjense que anoche presentó fallas, esa la página. Sí, como eso les había expirado. Excelente, don Jaime dice algo importante. Fíjense de que yo, hoy que vine a la clase de la mediodía, pude observar que sí tenían dificultad con el dominio, pero ya está activo, ¿de acuerdo? Ya está activo, ya hice las consultas y de hecho pues hoy voy a trabajar, como siempre visito el sitio para ver cómo van ustedes y en verdad ya está activo, Nadime. También puede don Jaime y todos descargar lo que son los archivos que ahí suben, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios, pero hay algo importante. Yo trato la manera de utilizar unos ejercicios un poquito que podrían ser aplicados al trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Y tener una perspectiva o una lógica de la aplicación un poquito más amplia. O sea que sí les va a servir. Sí, fíjese que ahorita estoy intentando otra vez, pero no puedo entrar. Me dice Ingles Corporativo .net y me dice vuelos, corpos y... excelente. Fíjese sí. Que ya dijo algo importante. Fíjese de que, ya va a ver, por lo que usted está mencionando, yo creo que sí. Aquí tengo esta página. Fíjense que yo la tengo cargada. La puede observar, ¿verdad? Nadie me... Sí, sí. Bien. Entonces, en esta página, fíjense de que yo la tengo activa. De seguro si se ha caído el dominio, entonces me va a sacar, porque como la tengo temporalmente habilitada, sí. Si yo le doy avanzar o retroceder, de seguro me va a aparecer el error que usted me acaba de mencionar. Oiga, voy a hacer sí. la prueba luego que trate este punto, ¿le parece? Sí, está bien. Sí, porque okay. No pude ni repasar nada ni adelantar. Excelente. Dice que yo ahorita ingresé, está activa. Está activa. Puedo ingresar a la plataforma, no sé. Voy a presionar F5, miren, voy a presionar F5 para ver cómo estamos, si está activo o no. Bueno, he presionado F5, Nadime, y el dominio está bien. Puede presionar okay. En su máquina F5. Sí. O después, si gusta, sí, porque aparecía eso. O si gusta, después le envío el link. Oiga, para sí. Que pruebe de esa manera. Ok, y fíjese que yo ya me hice hasta el examen 13, pero en el progreso no me sale la sección 3 completada, como que no he hecho nada. Y ya me hice hasta el laboratorio 13 y ya lo reporté, pero no me resuelven nada. Voy, como ya estamos en el grupo, voy a mandar un mensaje, oiga, para ver okay. Que nos escuchen y le puedan dar asistencia, oiga. Ok, gracias. Ya bien. Refresqué, ya me salió, ahora sí ya. Ok, está bien entonces. Bueno, entonces solo quedamos pendientes con el progreso, ¿verdad? Bien, solo el progreso. Excelente. Bienvenidos a los 8 participantes que ya están conectados y bueno, primero darle las gracias porque se conectan, ¿verdad? Segundo, pues recordarles de que me gusta así la mera clase interactiva, una clase totalmente en donde ustedes puedan aportar sus conocimientos también sobre el progreso en este curso, ¿verdad? Que es algo importante. La interactividad es un término que desde el 2003 y más antes se aplica a la virtualidad, entonces hay que hacerlo funcional, ¿verdad? Bienvenidos, vamos a comenzar la clase. Yo soy poco para mencionarles mi nombre, creo que algunos ni me conocen bien. Mi nombre es José Alfredo Fernández y vamos a comenzar a trabajar la sección 3.4 acerca de la introducción a macros. En los ejercicios que ustedes observaron tienen una media perspectiva, ¿no?, de cómo trabajar los macros. Vamos a ver si aplicamos un ejercicio que también tenemos para que ustedes tengan, amplíen más el conocimiento. Bien, se llama Introducción a Macros. El objetivo es que ustedes, aparte de que conozcan cómo crear, explicarles y enseñarles cómo crear los famosos macros para automatizar el tiempo de trabajo de las tareas que ustedes están realizando en Excel. Decirles que los macros son aplicados en la mayoría de las aplicaciones de Microsoft Office, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la información de parte de la plataforma, y que si es un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que usted desea, claro que sí. Cuando nosotros grabamos una macro guarda cada acción. Cada acción indica que si yo le aplico un atributo a cualquiera de mis documentos, al ancho de mis columnas, al subrayado, a la configuración de mi impresor, en este caso al hacer la acción de configuración, ¿verdad?, para mandar a imprimir una hoja de Excel. Entonces, es importante reconocer que se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas después de crear la macro. Puede modificarla para realizar cambios en su hoja de Excel. Aquí aparece una pequeña descripción. Imagínense que todos los meses usted crea un informe para el gerente del departamento contable, ¿verdad? Utilizamos un formato que debemos de completar a diario. Entonces, de repente utilizamos un formato y necesitamos adicionar algunos atributos más. Entonces, lo que muchos hacen es volver a hacer ese formato, ¿verdad? Imagínense que están haciendo una hoja de Excel, por lo menos de unas 15 columnas. Es bastante tedioso estar diseñando esa estructura de esa matriz o de esa plantilla de Excel cada vez que nosotros vamos a trabajar. O lo que muchos hacen es un simple guardar como, ¿verdad? Guardar como, o lo que también podemos hacer en Excel es que copiamos y pegamos una hoja, pero igual siempre tenemos que hacer cambios o eliminamos, ¿de acuerdo? No es como que si tengamos la estructura de nuestra plantilla ya ahí, ¿verdad?, solo para comenzar a trabajar. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo. Igual, si ya tenemos la aplicación, podemos grabar un macro para poder aplicar algunos formatos condicionales cada vez que nosotros necesitemos. ¿Cómo habilitar las herramientas para Visual Basic? Es decir, la herramienta de macros. Fíjense que las macros, ayer veíamos un ejemplo. Y es que nosotros activamos la pestaña de desarrollador o de development o de programador como una pestaña de opción de menú en Excel. ¿Ya? No sé si ustedes lo han observado. En este caso, similar a lo que hacíamos, el hecho de instalar la aplicación de Solver es totalmente diferente, porque nos íbamos a opciones y luego nos íbamos a personalizar la cinta de opciones. En personalizar la cinta de opciones, que ya lo vamos a ver, podemos asignar lo que es la opción de programador, ¿verdad? Nos vamos a ir a Microsoft Excel. Ok, pueden ver esa hoja, ¿verdad? El día de... ¿Hola? Sí, ¿verdad? Estamos bien en la hoja. Sí, se ve. Bien. Solo estaba viendo si tenía almacenados nombres de rango. Bien, fíjense que en esta hojita que tenemos acá, vamos a hacer un pequeño macro. Pero, antes que nada, decirles que para que nosotros instalemos o coloquemos ahí como pestaña menú desarrollador, la opción desarrollador, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a archivo y luego en archivo nos vamos a ir a opciones. A diferencia de agregar complementos que lo hacíamos acá, ¿verdad? Y luego nos íbamos acá. Permítame. Vaya. Cuando agregamos complemento, que nos íbamos acá y luego le damos ir para instalar la herramienta Solver, no hacemos eso, ¿verdad? Sino que definitivamente lo hacemos de otra manera. Nos vamos a opciones y esta vez personalizamos nuestra cinta de opciones de Microsoft Excel. Observe, aquí lo tenemos y nosotros podemos configurar lo que es la cinta de opciones. De nuestro lado izquierdo podemos adicionar opciones que necesitamos que aparezcan en nuestro menú de Excel. Aquí está inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Observen las que tiene asignados como bibliotecas, financieras, lógicas, etcétera. Eso lo instala por defecto. Pero aparece esta opción que es la que necesitamos trabajar. Fíjense bien. Si la desactivo, nos lo va a quitar la pestaña de desarrollador desde el menú de Excel. Para este caso, no la voy a seleccionar, o si no la seleccionamos y le damos a aceptar. Y cuando vemos acá, podemos observar de que no tenemos la pestaña de desarrollador, ¿de acuerdo? No la tenemos en ese momento. Entonces, vamos a agregarla, nos vamos a archivo, luego nos vamos a opciones, nos vamos a personalizar cinta de opciones y le vamos a dar clic para habilitar la pestaña desarrollador. Le damos a aceptar y ahora sí la tenemos activa, ¿de acuerdo? Sí, José, la tenemos activa. ¿De acuerdo? Sí, José. Dígame. Sí. A partir de Excel 2016 hay una forma de hacerlo más fácil. Solo es de darle clic derecho sobre la cinta y ahí aparece la opción de personalizar. Sí, así es. Así, ¿verdad? Sí, personalizar la cinta de opciones y ahí directamente nos muestra el menú. Excelente, muy amable. Fíjense de que Excel, bueno, cuando nos sometemos a la evaluación MOS, a la certificación de Microsoft, Microsoft es bien estricto en este sentido. Fíjense que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, una función o un comando, tenemos que hacerlo, digamos, de una manera ordenada u organizada según cómo son los procesos que ellos toman en cuenta. Pero, como decía el compañero, sí podemos hacerlo tomando en cuenta, dándole clic derecho en lo que es la personalización de la cinta de opciones y podemos llegar más rápido, ¿verdad?, a configurar la opción de Excel. De igual manera, acá si ustedes pueden ver que trabajaron la primera parte, personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Bien, gracias. Entonces hemos agregado lo que es la pestaña de desarrollador, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de macros, fíjense bien, y nosotros le damos clic derecho aquí a revisar. Tenemos datos, tenemos solver, tenemos vista, ¿verdad? Y en vistas encontramos esta sección que nos dice macros. ¿Dónde más está macros? Fíjense bien. ¿Dónde más podemos encontrar macros? Encontramos en diseño de página. Ustedes pueden observar las opciones de comando. Las pueden revisar acá en fórmulas. Lo pueden ver aquí en macros. Fíjense bien. La pueden ubicar en revisar y lo más común es que vemos esta parte. ¿Dónde más la han visto ustedes? La opción de macros. Vamos a ver. Me muevo rápidamente a inicio. ¿Dónde más la han visto? En desarrollador está para grabar macros. En desarrollador. Este desarrollador, así es, Este desarrollador contiene ya las opciones principales para que nosotros podamos trabajar nuestras macros. En la siguiente sección, ¿verdad? Que sería la primera sesión. Ustedes observan acá que tenemos la herramienta principal de Visual Basic, ¿verdad? Y cuando le damos la herramienta principal de Visual Basic, aquí podemos ver ya los proyectos que tenemos de Visual Basic, ¿verdad? Los observamos acá, vemos la hoja que estamos trabajando. Y si vamos a trabajar, por ejemplo, un nuevo formulario, pues comenzamos a trabajarlo a partir de esta opción. De tal manera de que por la pregunta que hice encontramos macros acá. Fíjense bien, en la esquina inferior izquierda dice no se está grabando ninguna macro. Quiere decir que cuando yo presiono un clic acá, los comandos, fíjense bien, graba un macro y los comandos que realice se van a guardar. Los comandos que realice se van a guardar en la macro para que los pueda volver a ejecutar, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos las herramientas específicas ya de desarrollador. La otra manera es que podemos hacerlo en la pestaña vista, excepto que aquí yo le doy clic izquierdo, no a la grabadora, sino a ver macros. Y en ver macros, fíjense bien, podemos activarlas presionando la tecla al F8. Cuando presionamos al F8 podemos ver cuáles son las macros que nosotros hemos guardado. En este caso, yo tengo guardada una macro. Observen, se llama console. Así se llama la macro. No la voy a ejecutar porque es el ejercicio que tenemos para que creemos los siguientes ejemplos. Entonces, vamos a partir de esta hoja. Fíjense que tengo esta hoja que se llama macro 1 y tengo esta otra hoja que se llama macro 2. Era por lo que les aparecía en la parte textual, ¿verdad? Que para qué nos sirve el que nosotros creamos macros. Fíjense de que, perdón, si yo, por ejemplo, presiono clic acá para adicionar una hoja nueva, puedo guardar una macro. Comenzamos así de algo muy sencillo. Fíjense bien, yo me voy a darle clic donde dice macro y voy a guardar una macro, que lo puedo hacer también en desarrollador. A partir de que, del momento que yo le dé grabar macro, aquí en la parte esquina inferior izquierda, ¿verdad? Podemos ver que nos va a cambiar este botón o este icono y nos va a aparecer casi un rectángulo que indica que en ese momento nuestra macro está siendo grabada. O sea, estamos grabando una macro. Entonces, al igual como aparecían en los equipos de sonido, ¿verdad? Que nos aparecía un rectángulo y el símbolo de play, que es este. Cuando usted le da clic aquí es como play. Entonces, este nos indica continuar, ¿verdad? O ejecutar, y el stop significa que nosotros vamos a detener nuestra macro. Algo también importante que deben de saber es que todo lo que ustedes vayan a realizar se va a grabar como macro. Algunas cosas pueden darle error, por eso hay que saber que cuando nosotros creamos una macro nos va a grabar todas las acciones. Que si nos puede dar problema en algún momento, sí, acuérdense que estamos utilizando desarrolladores que prácticamente es una opción de Visual Basic que estamos trabajando en Word, en PowerPoint, en Excel también, ¿verdad? Ahora, voy a grabar una macro. Fíjense bien, le voy a dar clic a la macro. ¿Qué nombre le vamos a colocar a esta macro? Y aquí viene otro punto más que importante. Primero, saber que el nombre que le voy a dar a mi macro no debe de tener ningún espacio. Fíjense bien, yo le voy a agregar a mi macro ejemplo 1 y voy a dejar ese espacio. Entonces vengo y le doy a aceptar. Y en ese momento me dice que la sintaxis de este nombre no es correcta. A veces es necesario leer estos mensajes de verificación, porque si nos vamos de un solo, aquí un macro es solamente darle clic, guardamos y ejecutamos una macro. No es necesario saber de que una macro comienza con una letra o un carácter, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, agrego ejemplo 1, debo de agregarle el guión inferior y hago la conexión para la palabra. No incluye espacios o no está en conflicto con un nombre que existe en el libro. Okay. Entonces vengo y le presiono Backspace y aquí agrego el guión, escribo el número 1. Otro de los puntos principales es que nosotros podemos utilizar métodos abreviados para poder ejecutar nuestra macro. Así, por ejemplo, en las pestañas que tenemos acá, si yo presiono Alt-A, seguro me va a activar archivo. Si presiono la tecla Alt-I, me va a seleccionar de seguro inicio y así sucesivamente. Ya cuando se repite una pestaña con casi la misma letra, ya es otra manera. Entonces vamos a hacer de caso que vamos a ejecutar nuestra macro presionando control más mayús más la letra N, ¿verdad? Yo voy a agregar esa N, fíjense bien, desactivo la N mayúscula, activo la N minúscula y de esa manera lo vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? También decirles que cuando hablamos del mayús se refiere al shift, no se refiere a mantener activo permanentemente el block mayús, sino el shift. Ok, voy a grabar esta macro. Le damos a aceptar. Observen, nuestra macro está grabando. Cualquier cosa que nosotros hagamos en este momento, la macro ya se está grabando. Permítame. Bueno, vamos a ver. Entonces la macro ya está grabando. Ahora lo que necesito es que estoy analizando y verificando que este formato de factura que tengo me hacen falta datos. Imagínense de que esta factura la voy haciendo. Fíjense bien la manera de almacenar los datos. Esta factura yo las estoy realizando. Como no tengo un sistema, estoy utilizando Excel y voy grabando hoja por hoja y le voy escribiendo la fecha para saber qué es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Algunos pueden utilizar una misma hoja de Excel y ahí van guardando una serie de facturas. Yo en lo personal mejor me gusta utilizar una hoja por evento, por escenario, porque después se nos hace bastante difícil, lo estamos buscando, pero va a depender de la magnitud de la información. Bien. Mi macro está guardando, está grabando. Entonces yo me doy cuenta que necesito, por ejemplo, una columna acá. Fíjense bien. Una columna que me permita indicarme de que necesito la opción o el título de ítem. Hasta el momento solo he seleccionado. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar acá clic derecho y voy a insertarlo, fíjense bien, y aquí voy a crear mi columna, y aquí le voy a agregar ítem, que se va a indicar al número de productos que yo estoy adicionando a mi factura. Entonces vengo y le voy a presionar clic derecho. Le voy a decir que me lo guarde en serie de incremento de 1 en 1 hasta el límite del rango que he seleccionado. Ok, eso es lo primero que he agregado. Lo otro que he agregado es he dejado vacía la parte de unidades. Después lo vamos a agregar, vamos a ver si lo ejecuta. Pero estoy verificando que no le he incorporado o no he creado las fórmulas para sacar el cálculo entre las unidades y el precio. Entonces, lo voy a agregar. Les voy a decir de que las unidades se van a multiplicar por el valor que ya tienen estos productos que están en la columna F, específicamente F4. Yo presiono Enter. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a hacer la copia como una referencia relativa y ya los tengo aquí, ¿de acuerdo? Lo otro que me estoy dando cuenta es que no he hecho la fórmula de subtotal, ¿ya? Y la fórmula de subtotal va a salir de estos datos. Presiono Enter. Ahora el descuento, también me doy cuenta que no he agregado el descuento. Fíjense bien, yo aquí voy a agrandar esta columna. Vamos a ver si la macro me lo va a considerar. Entonces aquí me dice que voy a agregar el descuento, o en este caso, si manejamos un 5 o 10%, podemos agregarlo. O agregamos aquí en esta columna, en esta fila, perdón, lo que es el IVA, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que aquí vamos a tener el resultado de IVA, que va a ser de este dato multiplicado por este dato. ¿De acuerdo? Le vamos a dar Enter y ya lo tenemos. Y aquí vamos a tener la suma de los campos que vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál va a ser? Va a ser este más este dato, ¿verdad? Y presiono Enter. Vale. Ok, hemos terminado nuestra macro. Ahora lo que voy a hacer es simplemente detener mi macro. Ahora vamos a ver si no tenemos ningún error en la macro que hemos creado. Si yo activo mi macro acá, no tendría ningún caso, ¿de acuerdo? Sino que la voy a aplicar a la hoja en donde tengo la misma información. Fíjense bien, si hice mi macro acá, o la hice aquí, que la hice en macro 1, tengo macro 2 que tenía la estructura anterior, y aquí voy a ejecutar mi macro. ¿Quién me recuerda cuáles eran las teclas para poder ejecutar mi macro? Vamos a ver. Control N. Control N. Ok, Control Shift, acuérdense, Control Shift N. Vamos a ver si me lo ejecuto. Fíjense bien si grabé mi macro acá o no. Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver, me voy en vista y si cometimos un error, pues no nos va a ejecutar la macro. Ok, tenemos acá y voy a darle ejecutar. Vale. Observen lo que nos aparece aquí. He ejecutado mi macro y tengo una serie de errores. Quiero que me digan por qué creen que nos aparecen esos errores. Hizo la macro. Fíjense bien, hizo la macro. Pero ¿por qué nos aparecen esos errores? Vamos a ver. ¿Quién me dice por qué? Hola. Cuando estaba grabando la macro, yo iba haciendo una serie de acciones, ¿de acuerdo? Una serie de acciones en donde coloqué unas columnas y luego lo que hice es marqué unos bordes, luego lo que hice es colocar unas columnas y en ese momento el precio, fíjense bien, se cambió. Primero porque la ubicación es diferente, ¿de acuerdo? Lo demás no me lo incorporó, es decir, quiero ver si en precio me agregó lo que es la fórmula para obtener el resultado. Y aquí está, ¿verdad? El precio iba a ser entre las unidades, que era el dato que teníamos acá, que eran las unidades, por la F4 donde estaba la posición de los precios. ¿Comprendemos eso? Sí, es el orden de las columnas. Ok, ahora lo vamos a hacer de una manera totalmente diferente. Bien, estos son los cambios que hicimos. Lo vamos a eliminar. Solo vamos a eliminar esto y vamos a eliminar las fórmulas. Ok, ahí nos quedamos a cero. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar esta celda. Voy a copiar esta hoja. Vean bien. Entonces acá lo que voy a hacer es mover copiar. Después de macros 1 la voy a agregar. Ok, aquí la tenemos, ¿verdad? Observen. Tenemos nuestra macro 1 y tenemos la hoja 1 y la hoja 2. Llamémosle así. Esta va a ser la 2. Y esta va a ser la número 1. Entonces yo necesito aplicar la macro, la que vamos a desarrollar aquí. Fíjense bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Comienzo a grabar mi macro. Vamos a ver si no da problema. Cualquier mala acción que hagamos, por eso es antes que nada, tenemos que planificar qué es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar macro 3. Si lo vamos a guardar. Y lo vamos a guardar también, fíjense bien, como control V. Estamos en la hoja número 1, ¿ok? Voy a comenzar mi macro. Ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a agregar acá, sin cambiar ubicación de celda, voy a agregar este dato y voy a ampliarlo. Aquí vamos a escribir ítem y aquí vamos a escribir los números de ítem según los productos que se están llevando, ¿verdad? Incremento de 1-1, ya lo tenemos. Si queremos agregamos las cantidades, si no lo dejamos ahí también. Vamos a ver si no nos aparece un error, porque me va a aplicar la misma cantidad, oiga bien, en lo que viene de la factura, mientras que si no la agrego yo, entonces me lo va a tomar vacío. Yo digito los datos y me va a activar la macro. Bien, entonces aquí vamos a activar, vamos a agregar la fórmula que va a ser las unidades de la D4 por la E4 y me va a hacer la multiplicación. Voy a copiar la fórmula hasta acá. Ahí la tenemos. Voy a sacar un subtotal que va a ser este rango. Voy a sacar el IVA que vamos a tirarlo aquí, aunque el título es otro. Y le vamos a indicar que aquí va a ser igual a este dato por este porcentaje. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Terminamos nuestra macro. Ok. Y nos la vamos a aplicar acá. Fíjense bien. ¿Cuál era la combinación de teclas? Control V. Control Shift V. Vale, veamos. Control V. Y ahí lo tenemos. Miren. Esta es nuestra hoja primera. Y esta es la hoja de la cual estaba incompleta. Y ahora pues ya tenemos estos detalles. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. Tiene que tener la misma estructura las dos hojas, la 1 y la 2. Para este ejemplo, sí, si yo quiero aplicar un formato en una hoja, don Jaime, por ejemplo, tengo la hoja 1, tengo la hoja 2. Ustedes saben de que las hojas tienen, en este caso, yo tengo como tamaño, tengo Calibrí, ¿de acuerdo? Como tamaño tengo 11, perdón, como fuente tengo Calibrí, pero generalmente no me gusta. Entonces yo puedo aplicar un formato a la hoja que voy a iniciar a trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, agregarle entre las dos fuentes que se suelen utilizar, ¿verdad? De manera formal, el Arial y el Tai New Roman, ¿verdad? Podemos ocupar esas dos fuentes. Si quiero le doy negrita, si quiero le doy subrayado, si quiero cambio el tamaño, etcétera. Entonces puedo aplicar, grabar ese macro y aplicarlo a las otras hojas, don Jaime, ¿de acuerdo? Ok, pero por ejemplo tiene que tener las mismas columnas, los mismos, o sea, la posición de las celdas igual. Vaya, permítanme, quiero ver un ejemplo aquí, fíjense bien. Estoy en la hoja 19 y veo la hoja 20. ¿De acuerdo? Ambas tienen el mismo formato. Entonces, lo que voy a hacer, voy a aplicar una macro para que cuando yo trabaje en Excel, me maneje la misma configuración, ¿verdad? La misma configuración. Entonces me voy a vista. Aquí voy a grabar una macro y le vamos a llamar formateo. Así le vamos a llamar, formateo. Y le vamos a agregar la A. Le voy a aceptar. Entonces vengo y, por ejemplo, esta columna, no me parece, la cambio a este tamaño. Esta columna no me parece. Y aquí este dato, le voy a dar un ejemplo, este color. Voy a aplicar un formato. Le voy a dar un formato de contabilidad. ¿De acuerdo? Aquí voy a aplicar que sea el tipo de letra Arial, tamaño 12. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y voy a configurar el ancho o el alto, perdón, el alto de mis filas. Le voy a decir que me lo deje a 20. Fíjense bien, ahí estamos. Entonces estoy en la hoja 19 y voy a detener mi macro. Me voy a ir acá a la hoja 20. ¿Cómo voy a ejecutar mi macro? Hola. Control Shift A. Control Shift A, o si tengo habilitado o deshabilitado, Control A. Vale, mire, don Jaime. Y solo ejecuté mi macro y ahí está. Me aplicó el mismo formato en la hoja 20. Quiero el mismo formato en la hoja 21, Control A. ¿De acuerdo, don Jaime? Ok, sí, gracias. Bueno, nos vamos ahora aquí en la hoja. Yo tengo una duda, licenciado. Dígame, Henry. ¿Podría funcionar si, digamos, sea un dato continuo? O sea, que todos los días se le agrega una información nueva. Por ejemplo, usted tiene un formato ya definido, ¿verdad? Uh-huh. Y usted quiere aplicarlo en las siguientes hojas, ¿no? No. Quisiera, vaya, dentro de una misma, por ejemplo, que una misma tablita, ya tengo guardado lo de todos los días, semanas, meses atrás, todo clasificado como una tabla dinámica, pero todo eso se arrastra en base a fórmulas de condicionales. Entonces, se va llenando una información básicamente descargando un archivo tal cual lo tira el sistema, lo pega y de ahí salen todas las fórmulas para arrastrar la información que se necesita. Entonces, al momento de hacer, digamos, en la versión macro, se podría hacer así continuo en el que solo se pegue esa información y automáticamente se llene todo lo demás sin necesidad de ir corriendo las fórmulas o sin necesidad de borrar la información que ya estaba ahí. Vale. En este caso, si tenemos ya un formato definido, usted lo que puede hacer es, por ejemplo, grabar una macro. Imagínense que usted descarga un archivo, ¿verdad? Ya me comentó. Uh-huh. Y el archivo ya tiene una estructura ya dada. Entonces, usted a un archivo original, lo que va a hacer, un ejemplo, le puede aplicar. Como ya tiene la estructura y no necesita aplicar ninguna columna, a ese archivo, fíjense bien, a ese archivo que ha descargado, lo que puede hacer es formatearlo, es decir, asignarle las condicionales, asignarle las fórmulas que usted desea, ¿de acuerdo? A ese mismo archivo. En este caso, si ustedes vieron, manejamos las mismas ubicaciones. Entonces, usted viene. Y lo que puede hacer, un ejemplo, es, ya descargó, digamos, el archivo de este día, lo envía, un ejemplo, lo envía al que ya tiene, o copia la macro, es de verificar si copia la macro, y cuando usted ejecuta la macro sobre ese archivo, le va a aplicar los cambios sobre las propiedades o atributos que usted adicionó a su hoja. Okay. O sea, y digamos de que usted en la hoja agrega una fórmula X, un ejemplo, y va a ser la misma fórmula, pero en el formato que usted descarga no está. No está ni en la columna, por ejemplo. Entonces sí puede aplicar la macro. Ok. Es que mi pregunta era más también por la parte de la información, porque al momento de ir pegando la información todos los días, se va haciendo más pesado el archivo. Entonces, para ver si... Porque yo nunca he trabajado con macros. Entonces, por eso me da como curiosidad de ver si eso se podía hacer así, sin necesidad de que yo tenga que estar, digamos, como que copiándolo y pegándolo como valor, dejándolo ahí. Ajá, para no estar quitando otra vez la data y no hacer el archivo más pesado, solo pegando una cosa atrás de la otra, que sí se podía dejar como automatizado. Ese es el objetivo de las macros, automatizar ya la, por ejemplo, usted cada día trabaja una matriz, ¿verdad? Y tiene que estar aplicando algunas propiedades o algunos atributos a la hoja. Sí puede hacerlo. Si se fijó, yo hice un ejemplo, hice algunos movimientos que no debía, incorporé una columna. Entonces, cuando usted ya tiene una plantilla, digamos, y si usted hace un movimiento en una hoja, los otros cambios van a ser aplicados casi a la misma estructura, por la pregunta que Jaime hacía. Pero de repente, si usted lo cambió, puede ser que le altere los datos o le aplique las fórmulas en las columnas que no debe, ¿verdad? Entonces es de tener mucho cuidado para que le funcione la macro. Ok, gracias, licenciado. Bueno, una manera que hicimos para ejecutar la macro, ya saben, fue irnos a vista o buscar ejecutar macro o simplemente presionar las teclas alternativas, ¿verdad? Control A, control V, y va a depender si tiene activo o no activo el chip. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es bastante sencillo. Miren, yo tengo, por ejemplo, el formato 1 y quiero hacerlo aquí. Por ejemplo, mire, Henry. Entonces yo día a día estoy haciendo una hoja con la misma estructura. Entonces veamos este ejemplo si no funciona, porque lo otro es que adicionemos una hoja. Vamos a ver. Nos vamos a vista y vamos a grabar una macro. Esta macro no puede ser ejecutada así. Yo puedo agregar una imagen, una figura, un archivo de audio, un texto, y puede ejecutarlo como por medio del link, el macro que necesite. Vamos a escribir aquí ejemplo 3. Entonces así se llama mi macro. ¿Qué es lo que va a hacer mi macro? Vamos a ver ahorita. Lo que voy a hacer es que yo le voy a dar acá, mover, copiar, y le voy a dar que copie. Después, fíjense bien, mover hojas seleccionadas, ¿a dónde? Antes de la 2. Y le voy a dar a aceptar. Fíjense bien, hizo la acción. Voy a detener mi macro. Vamos a ver qué fue lo que hizo mi macro. Entonces, lo que hice fue pegar esta. Pero ahora estoy en esta y yo necesito ejecutar mi macro. ¿Cómo se llama la macro? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Ok, lo ejecutamos. Y observe, me copió automáticamente. Para no estar haciendo eso, me copió otra hoja. Y mientras yo lo vaya haciendo, imagínense que yo le vuelvo a dar acá, ver macro, ejemplo 3, ejecutar. Y sigue agregando, ¿de acuerdo? Bien, el otro ejercicio que tenemos, y esperemos nos alcanza acá, es un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a ver, me lo tengo. Aquí lo tengo, matriz, ejemplo. Ok. Fíjense esta macro que yo he hecho acá. para que más o menos tengamos un conocimiento más amplio y ustedes puedan aplicar. Fíjense que aquí tengo un ejemplo de una base de datos, ¿de acuerdo? Que tiene cliente, producto, precio, descuento, total, banco y referencia. Fíjense bien los datos que yo tengo acá. Y en este extremo he colocado el porcentaje que va, un porcentaje con una referencia absoluta que se le va a aplicar a cuando alguien compra un producto y hoy es un Black Friday, por ejemplo, y le vamos a dar como este producto de liquidación, le vamos a dar el 50%, ¿verdad? Y lo cambiamos el porcentaje. Pero lo que yo necesito es que esta base de datos tiene aproximadamente unos 1,200 registros. Y a mí se me hace difícil estarlo buscando por banco, a qué banco nos depositó, cuál es la referencia, cuál fue el total, cuánto se le aplicó de descuento, el precio, el producto, ya no digamos el nombre de los clientes. Entonces lo que he hecho acá es simple. He hecho esta pequeña matriz de consulta. Fíjense bien, acá me aparece clientes, productos, precios y todo lo demás, los títulos que tenemos. Vamos a ver en el caso de Carlos Leiva, ¿verdad? Carlos Leiva. Quiero consultar el movimiento de Carlos Leiva. Fíjense bien, estoy acá. Y ahora vengo y hago la consulta. Y cuando yo le doy clic, me manda la consulta de Carlos Leiva, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la compra que él hizo fue de producto, ¿verdad? Y aquí nos aparece el relleno todos sus datos. Ahora bien, yo tengo una base de datos demasiado amplia y quiero saber los depósitos o los pagos que hacen mis clientes a diario o al mes o al año. ¿Cuál es el banco del cual hacen mayor uso ellos? Acá, por cuestiones de publicidad, ¿verdad? Ojalá nos abonen algo que es el Banco Catán Agrícola Hipotecario. Hemos utilizado esos nombres propios, ¿verdad? Hubiéramos podido utilizar otros nombres. Entonces yo necesito saber acá, quiero consultar cuántos clientes me hicieron el depósito, ¿qué? Este mes, el año pasado, como sea. Entonces dentro de los bancos que ellos me hacen los pagos está el BAC. Yo lo voy a agregar así minúsculo, ¿verdad? El PAD. Entonces quiero saber cuántos de ellos me hacen depósitos o me han hecho depósitos ahí. Entonces yo presiono clic en consultar porque agregué una forma y ustedes pueden observar que tengo a Alfredo Fernández, a Edgardo Flores y a Isidro Méndez. Tengo tres clientes, perdón, que me han hecho depósitos a ese banco, ¿de acuerdo? Y de repente viene alguien y me dice, fíjese que yo le hice un pago, pero me están cobrando de más. Y le dice, mire, disculpe, ¿y cuál es la referencia del depósito que ustedes hicieron? Dice que la referencia es, por ejemplo, 789. Déjeme consultarlo para ver si recibimos el pago. Entonces, ejecutamos la macro y le digo, sí, fíjense de que ahorita la persona que le anda cobrando la mensualidad, ¿verdad? Por si lo ha tomado el crédito, sí le está cobrando, pero efectivamente, fíjese que su depósito ya fue realizado, ¿de acuerdo? Basado a que verificamos que si fue realizado nuestro depósito es por la referencia, ¿verdad? De la remesa, como le llamemos. Y ejecutamos la macro. Entonces ahí tenemos los datos. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna consulta? Vamos a ver. Dígame. Todo bien, licenciado. Todo bien. Veamos. Ibis, ¿comprendemos ese ejercicio? Fabricio, buenas noches. ¿Comprendimos el ejercicio, Fabricio? Sí, ya estaba ansioso por ver esta parte de macros. Le comentaba yo a Vanessa, la ingeniera que nos dio la clase de Excel básico, que como yo era nulo en este tema, me descargué un libro que decía Visual Basic y Macros para Excel 2016, y a puro ejercicio y leyendo el libro, me fui más o menos familiarizando con este tema de las macros. Inclusive una vez cometí el error de tener dos matrices al mismo tiempo, y por querer borrar de una, borré la oficial. Sí. Entonces, pero me tocó empezar de cero, y ahí está, ya las tengo ya por separadas. Pero sí es, digamos que esta es la punta del iceberg, porque es bastante amplio. Así es. Excelente. Sí, por lo que usted está diciendo, yo considero de que la programación orientada a objetos, en este caso es el Visual Basic Application, fíjense de que es una manera más directa de que la computadora, de que nuestro programa o nuestra aplicación realice lo que nosotros queremos, ¿verdad? Haga directamente lo que nosotros queremos que haga, tomando en cuenta ciertos datos. Ahí ya no dependemos de Excel, sino que ahí dependemos de lo que nosotros queremos que haga, ¿de acuerdo? Por eso se llama que esta aplicación nos ayuda a realizar tareas totalmente automatizadas, Fabricio. Excelente. Alexandra, María del Carmen. Una consulta. Dígame, don Jorge. Cuando usted escribió, por ejemplo, en la B4, un nombre de un cliente, ¿verdad? Sí. Pero esa B4 debe estar configurada o algo, ¿o no? Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, don Jaime. Vamos a ver si no tenemos dificultad o por cuestiones del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar, okay, en cuenta esta base de datos. Fíjense bien. Voy a tomar en cuenta esta base de datos que tengo acá. Y por lo que decía Fabricio, por favor tomen en cuenta algo. Cuando uno está comenzando, se topa con errores que después se está agarrando así, como si tiene piojos o agarrándose el pelo. Así el como poco que queda. Uno de estos días que no me salían las cosas, viene que estaba dando problema al internet y nos quedamos a media, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo de que es importante guardar, oiga bien, o duplicar nuestras tablas. Imagínense que tiene 4000 registros, por Dios, ¿cómo la va a recuperar si la pierde? Entonces, es de tener un poquito cuidado. Yo le voy a tirar ejemplo 2, la voy a tirar, fíjense la indicación, antes de la hoja. Yo le voy a tirar antes de la hoja 5 y le voy a dar crear copia. Entonces, lo voy a copiar acá y esta le vamos a llamar... DVD, y aquí esta va a ser nuestra base de datos. De aquí vamos a desarrollar otro ejercicio, y voy a agregar acá otra hoja y la vamos a colocar aquí que está en blanco. Le vamos a llamar consultar, ¿verdad? Consultar DVD. Algo importante que se me escapaba, recuerden, cuando ustedes vayan a crear macros, tienen que guardar el archivo de Excel, tienen que guardarlo como lo guardan, tienen un respaldo. Cuando ustedes lo guardan, deben de guardar este archivo como. Y al decirle como, nos estamos indicando que vamos a cambiar el tipo de archivo. El tipo de archivo se refiere, en este caso ya lo tengo guardado yo. Tengo que guardarlo como libro de Excel habilitado para macros. Oigan, ¿por qué? Porque las macros muchas veces las detecta como si fueran virus. Y aparte de eso, la extensión de un archivo que tenga macros es .xlsm. Así es, ¿verdad? Ya le cambia el tipo de archivo, ¿de acuerdo? Mientras el otro es XLSX, ¿verdad? Es el que cambia ya aparece el 2016. Y aparte de eso, el icono del archivo cambia porque le agrega un signo de admiración de cierre dentro del icono, ¿verdad? Ese es otro de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Bien, vamos a hacer eso. Para ello ya tengo mi tabla. Fíjense bien, ya tengo mi tabla que es esta, mi base de datos. Entonces yo necesito acá de esto tomar en cuenta algo. Primero necesito los títulos, ¿verdad? Necesito los títulos y los voy a copiar acá. ¿Qué hice? Vamos a ver. Permítame, vamos a hacer esto. Es lo que les estoy mencionando. Tengo muchas hojas activas. La base de datos aquí está. La 8, que la pasamos para acá. Entonces voy a copiar nomás los títulos. Le voy a dar copiar. Vamos a ver si no me aparece un error. Fíjense bien, aquí la tenemos y la vamos a pegar acá. La vamos a pegar. Ok, ahí la tenemos. Lo vamos a ampliar, ¿de acuerdo? Para que tengamos una mejor visualización de los títulos. Bien, vamos a cambiar este color. Este sí ya lo estamos definiendo nosotros. Vamos a agregar esto. Fíjense bien. Ok. Tengo este dato en donde voy a hacer la búsqueda de los datos que necesito. Buscar, ¿verdad? Aquí, buscar. Y de este mismo ejemplo, según lo que tenemos acá, yo necesito, oigan bien, utilizar mis famosos filtros. Fíjense bien, mis famosos filtros. Vamos a ver. Como ya tengo esto, ya tengo mi base de datos, voy a comenzar a crear mi macro. ¿De acuerdo? Vale. Entonces venimos y voy a crear mi macro. ¿Cómo le vamos a llamar a esta macro? Le vamos a llamar macro 100. Así le vamos a colocar, macro 100. Ok. Entonces vengo y comienzo a grabar mi macro. Acá. Como ya está grabando, yo voy a agregar, voy a incorporar un filtro avanzado. Un filtro avanzado, ok. Le doy aquí clic en filtro avanzado. Me dice, ¿cuál es la tabla, el rango de la lista que vamos a tomar en cuenta para filtrarlo? Yo le digo, vamos a seleccionar esta tabla que tenemos acá. ¿De acuerdo? Cuando yo le doy clic acá, observe. Me voy a la hoja, fíjense bien, me voy a la hoja en donde voy a hacer mis consultas, ¿de acuerdo? Ahora me dice cuál va a ser mi rango de criterios. Yo le voy a decir que mi rango de criterios, fíjense bien cuál va a ser este. Este va a ser mi rango de criterios, es decir, que yo puedo escribir en cualquiera de estas celdas. Ok, ya tenemos el rango de criterio. Y ahora me dice copiar a otro lugar. Bien. Me dice, ¿dónde lo voy a copiar? Por la base de datos que es pequeña, yo lo voy a copiar acá. Fíjense bien. Entonces me voy acá y le doy a aceptar. Va, veamos ese error. Fíjense que lo que nos está apareciendo. Yo le doy OK, recibir. Estamos bien hasta el momento. Ahora lo que yo necesito hacer es que quiero borrar esto. Miren, selecciono mi celda de entrada y aquí le voy a dar clic derecho y voy a borrar los contenidos. Ok, he borrado mi contenido. Ahora voy a detener mi macro. Está detenida mi macro. Pero yo lo quiero que se vea bien pilosa, ¿verdad? Bien única. Entonces vengo y agrego una forma, ¿verdad? Voy a agregar esta forma, cualquier forma que ustedes desean. Y aquí le voy a agregar yo búsqueda. ¿De acuerdo? Búsqueda. Y le voy a dar un formato diferente de texto con este tipo de letra y lo voy a ampliar. Lo voy a centrar horizontalmente aquí de las dos maneras por el ancho que tenemos. Observen. Le vamos a dar negrito y le vamos a cambiar ese color. Ok. Ahí lo tenemos. Observen. Entonces lo que voy a hacer, simplemente voy a enlazar mi imagen con el macro que yo he guardado. Le doy clic derecho y voy a asignarle la macro. ¿Cómo le colocamos a la macro? Dígame. Macro 100. Macro 100. Ok, le damos macro 100 y la pegamos. Le damos a aceptar. Entonces ahí ya tenemos todo listo. Muchas veces nos dan errores los macros y ahí hay que considerarlos y no se vayan a asustar tampoco. Vamos a tener que depurar el código. Ok, en este caso la tengo aquí mi tabla, pero luego me la va a eliminar. Voy a hacer una búsqueda según mi base de datos para aquellos que me cancelan por medio del Banco Cucatlán. Y presiono y le doy clic. Vaya, miren. Si ustedes observan, me da los datos. Ahora, para que no me aparezca esto que es innecesario. Y fíjense bien, yo le di sí. No sé si se fijaron el mensaje de incorporar toda la celda. Yo le di sí. Vaya, entonces hemos pegado la macro, grabamos la macro y ya tenemos esto. Ahora yo necesito saber quiénes son los que me depositan por medio del Banco Agrícola y ejecuto mi macro. Fíjense bien, me va a aparecer este error porque yo dije que sí, ¿de acuerdo? Si le doy no, veamos, me da un error. ¿Comprenden? Voy a finalizarlo. Vamos a ver si me ha fallado la macro. Le doy buscar y le digo que sí por el margen que tomé. Entonces, ok, nos venimos acá, vamos a ver si no me lo alteró. Y le digo hipotecario. Ok, y ejecuto mi macro y le tengo que decir sí por el número de celdas que elegí. Vale, miren, ahí lo tenemos. Si yo tengo datos que sean mayores, por ejemplo, veo mi base de datos. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos agrícola 1, 2, 3. 1, 2, 3. No hay ningún problema. Back tenemos 3 también. Ahora nos vamos aquí a consultarla. Consultar nuestra base de datos. Vamos a ver cuántos tenemos del back. Y le damos aquí ejecutar. Si le doy no, ya saben que me va a dar un error. El rango de extracción no es lo suficiente para grande. Es lo suficiente grande como para recibir toda la fila. Bueno, sin embargo, como los datos son menos, por eso me puse a contarlos, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Don Jaime, ¿comprendió el ejercicio? Sí, licenciado. Ok, ahora, yo estoy pegado al... Ya me he incorporado al grupo que ustedes tienen. Quisiera ver un ejercicio que ustedes realizan totalmente automatizado. No solo de copiar, no solo de formatear mi hoja de trabajo, sino hacer un ejercicio que se apegue a nuestro trabajo. ¿Tienen alguna consulta? Eso se vería mañana. ¿Hola? Sí, para eso mañana. Se vería mañana el ejercicio. Sí, bueno, de hecho mañana estaríamos trabajando con los formularios. Bueno, y el tema este de macros es bastante amplio, don Fabricio. Espero que más o menos hayan comprendido, ¿verdad? Lo que traté de explicarles y que no se me haya escapado algún detalle. ¿Tienen alguna pregunta? La vez pasada me mandaron unos ejercicios algunos. Don Jaime creo que mandó un ejercicio también, ¿va, don Jaime? No, no le he enseñado. Bueno, pero hubo alguien, perdón, no sé quién, me mandó un ejercicio aquí de manera directa a mi número de teléfono y si no también al correo electrónico, ¿verdad? Que lo tenemos ahí. Por si ustedes tienen alguna consulta o me van a mandar el archivo, me lo mandan ni solo por WhatsApp o por correo, ¿de acuerdo? Para poderlo revisar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieren hacer? ¿Comprendieron? ¿Un poquito difícil, un poquito fácil? Sí, está algo complicado. Es mucha información, pero supongo que con práctica uno va a entenderlo más, ¿verdad? Así es de hacer la práctica, como me está diciendo María del Carmen, ¿de acuerdo? Sí, la verdad es Perdón. No, es que me ha escrito un mensaje María del Carmen, ¿verdad? Ese es el que estoy respondiendo, por eso. No, sí, usted es Nadime. Sí, Nadime. De hecho, es de practicarlo. Yo les aseguro que van a tener un mediodía practicando ese ejercicio para que les pueda salir y evitar los errores. De todas formas, Nadime, ahí está el número de teléfono y mi correo por si hace alguna consulta. De igual manera para todos, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Vamos a ver, Henry, ¿todavía está en línea, Henry? Sí. ¿Estamos bien, Henry? ¿Le pareció el ejercicio? ¿Alguna duda? Sí, todo bien, todo claro. Ya lo estoy intentando con uno de mis archivos. Y Vinerio, ¿qué tal? Ya no le hemos escuchado. ¿Entendió el ejercicio? Sí, perdón. Sería de practicarlo. La verdad que, como dice los compañeros, pues es en la práctica donde uno saca las dudas también, ¿verdad? Le genera más dudas algunas cosas. Excelente. Mire, por experiencia, cuando uno comienza a trabajar las macros, no se vayan a enojar, practiquen, vean la manera en que les salga, verifiquen los pasos, ¿de acuerdo? Y no se les olvide guardarlo como, no se les olvide respaldar la tabla. En este caso están utilizando una base de datos demasiado amplia, y es real, hay que tener mucho cuidado para que así puedan practicarlo, ¿verdad? Y puedan ustedes al final llegar a comprender lo que son los macros. Bueno, de hecho, darle las gracias y motivarlos a que siempre se conecten. Hoy no se pudo conectar Alexander, pero nos mandó ahí el mensaje que iba conduciendo. Así es de que, gracias a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Fabricio, buenas noches. Hoy sí, Fabricio. Hoy sí. Mañana le vamos a mostrar la macro que el año pasado la hice y ya con el tiempo la he ido depurando. Y hoy ya sí funcionó. Me quedó de token. Sí. Ya funcionó. Sí, hoy sí me funciona con todos los días. Cuando reviso un equipo, abro, lleno los datos. E inclusive ya le agregué otras cosas como lo que tenía al principio, que solo eran 2 iconos, hoy tiene bastante, ya la he ido bastante interactiva. Sí, y lo bueno es que también ustedes pueden hacer una base de datos para ir registrando. Imagínense que usted trabaja en alguna oficina, puede ir registrando las asistencias que va dando y puede crear su base de datos también según la estructura que quiera. Sí, al principio me frustraba porque me decía error, depurar. Y yo, ay, ¿a dónde está el bendito error? Sí, así es. Pero bueno, ya decían la mayoría de sus compañeras, es de seguir practicando, compañeros y compañeras. Así es de que, Fabricio, igual a todos, pasen buenas noches y cuídense. Nos vemos mañana. Ok, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.